Hoxe volveu brillar o sol en Santiago, viamos paraugas pechados, pero estas pozas recordan que estamos en plena época de chuvia, aínda que pros turistas o desta xornada era un día estupendo. Por el camino se encontré moi mal tiempo, por eso estoy contenta que hoy hace moi buen día, ¿no? Pero mañana empieza otra vez un temporal. Bueno, pues cogeremos paraguas. Nada de no se asusta, ¿no? No, en absoluto, en absoluto. Hay que disfrutar. Vendo isto, quen diría que así estaba o panorama onte, con vento e chuvia. Un temporal que causou algúns estragos na cidade. E non se confíen, porque a partir de mañá volverá esta climatoloxía. Sí, había moito vento, a verdade que casi saímos volando aquí na plaza esta do Obradoiro. Levaba paraguas, pero iba pouco abrigado polo vento que facía. No, bueno, había dado alerta meteo, entonces algo sí, pero aparte que aquí, bueno, en invierno a veces pasa una cosa así. Pero bueno, ayer fue bastante fuerte. Non é para asustarse, non? No, no, eso no, pero para quedarse en casa encerrado, sí. Iso sí, aínda que a cousa se presente desagradable, sempre hai quen lle pon o mal tempo boa cara. Esta temporada tamén, además con o verano que hai agora, que non llueve nunca, antes llovía, pero agora já non llueve, están cambiando as cousas e a veces pode pasar. Antiguamente eran así as tormentas e todo eso, non hai problema. Bueno, os que somos un pouco máis antigos sabemos que en Galicia novembro e decembro era tempo de choiva, xaneiro e febreiro tempo de frío, o bran non era o bran que temos hoxe, nada máis. Así que todo... Está todo na norma. É que nunca choveu que non escampara.